¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Sed bienvenidos. Vaya, me he dejado el mechero. Me lo he dejado aquí. Aquí está el mechero. Lo puse en otro lado para darme cuenta que había de coger otro. Hoy, como dijimos que íbamos a cambiar al mechero, resulta que funciona bien. ¿Será que nos ha escuchado? ¿Será que se ha arrepentido él de no funcionar bien? Y ahora no quiere que le echemos, ¿eh? Aquí. Si no funcionas, fuera. Muy bien. Pues bien, bienvenidos a esta hora santa, bienvenidos hoy que estamos celebrando la fiesta del nacimiento de la Virgen María. Hoy es día 8 de septiembre, fiesta del nacimiento de Nuestra Señora. Y también fiesta de las vírgenes halladas, que se llama, ¿eh? Aquí en Cataluña, al menos, y también creo que un poquito en el resto de España, también se celebra esta fiesta, que significa que es la fiesta, la celebración de todas aquellas vírgenes que fueron halladas, a veces de forma milagrosa, a veces dicho así, de forma casual. No hay nada casual, ¿no? Pero eran imágenes que estaban escondidas. En un campo, en el tronco de un árbol, en un pozo, bueno, en algún sitio. ¿Por qué había vírgenes escondidas? Porque cuando entraron los musulmanes en España y hay una persecución religiosa contra la fe cristiana, contra la fe católica, resulta que escondieron estas imágenes, ¿eh? Y generalmente las vírgenes que se hallan y las vírgenes que se esconden como tal pertenecen a un cierto estilo artístico, ¿eh? Un estilo artístico. ¿Qué estilo? Pues la Virgen María sentada en un trono, en un setial, en una sede y Jesús en su regazo también sentado. De manera que, pues bueno, esta suele ser la estampa, por lo general, habitual, de las vírgenes que llamamos halladas, que son estas vírgenes encontradas en sitios, pues, insospechados. A través, ya digo, de un acto milagroso. Me acuerdo de una vez que estuve en un monasterio que cuenta la historia que un pastor, viendo una gran cantidad de abejas, ¿no? Se acerca allá donde estaban las abejas, que era un tronco de un árbol, y resulta que ahí dentro estaba la Virgen escondida, dentro del tronco. Y pues bueno, le llama la atención las abejas y bueno, él se dirige hasta allá y descubre otras vírgenes, pues bueno, un toro que arando un campo se detiene y no se mueve más y empieza a rascar el suelo, ¿eh? Y ahí debajo, pues había una virgen. Pues ya tantas vírgenes ha habido, tantas vírgenes halladas, pues se han encontrado de esta manera, ¿no? Personas o animales, ¿eh? Hechos naturales o hechos sobrenaturales también, ¿no? Una cueva que salía una luz de dentro de esa cueva y resulta que ahí dentro había una virgen. Pues bueno, aquí está. Empezamos la hora santa de hoy. Sabiendo que al ser domingo, el domingo se lo come todo, el domingo pasa por delante, el domingo pues hace que celebremos la resurrección de Jesús y dado que esta fiesta es importante, pero no tanto, pues queda en segundo lugar. Y aquí está, por eso estamos celebrando la fiesta del domingo 23 del tiempo ordinario. Adelante.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por el don de la Eucaristía, por el don de tu presencia real, por el don de tu compañía, Señor Jesús. No todo el mundo conocemos a fondo o disfrutamos a fondo tu compañía. Creemos en ti, te pedimos cosas, buscamos en ti pues ciertos requisitos y nos olvidamos que lo más importante es tu presencia como tal. Tu presencia silenciosa, callada, pacífica, tierna, y no la buscamos. Nos buscamos a nosotros mismos lo que deseamos, lo que queremos de ti, lo que esperamos de ti. Ven, Jesús, ven, Señor, bendito y alabado seas. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque en este domingo, fiesta también del nacimiento de tu queridísima madre, estamos junto a ti, pasamos la noche juntos, esta horita de la noche juntos. Bendito Jesús, bendito Señor. Que María también esté presente, que María también esté con nosotros en este rato. Que María también se ponga a nuestro lado para poder adorarte, Señor Jesús. Que María, ella que te ama
perfectamente, ella que te ama profundamente, como madre y también como creyente, guíe nuestra oración, guíe nuestro corazón. Lo guíe por los caminos de la oración, de la adoración, de la entrega, de la obediencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Amén. Pange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quem in mundi precium fructus ventris generosi rex effudi gentium nobis natus nobis datus ex intacta virgine et in mundo conversatus asparso verbis emine sui moras incolatus miro clausit ordine. Amen.
Jesús, yo creo en ti. 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 Aleluya. 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 Jesús, yo espero en ti. 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 Aleluya. 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 Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Domingo es la fiesta de la resurrección. Cada domingo es Pascua. Esto ya lo han dicho los padres de la Iglesia, pues, y hace mucho tiempo que esta afirmación está dicha y nadie la ha contradecido. Cada domingo es Pascua. De forma que cada domingo es la fiesta, es la memoria viva, el memorial, la Eucaristía de tu resurrección. Y por eso mismo es también, y así lo enlazamos con la fiesta de hoy del nacimiento de la Virgen María, cada domingo es fiesta de María, dicho así. Es fiesta en la que recordamos la fe de esta mujer, el sí de esta mujer y su fe para seguirte paso a paso, día a día, momento a momento, a lo largo de toda su vida y hasta tu muerte, Jesús, y más allá de tu muerte, tu resurrección. Bendito Jesús, bendito Señor. Bendita María, bendita Señora, tú que también tuviste que creer, que esperar y que, bueno, de hecho, amabas a Jesús profundamente como madre, teniendo siempre presente esta perspectiva, esta realidad, este elemento, el de que tu hijo resulta que era hijo de Dios. Era el enviado, el Mesías de Israel. María, tú que llevas también en tu corazón, dicho así, las heridas de la pasión, pues viste sufrir tanto, tanto, tanto tu hijo, pero que a día de hoy llevas también las marcas de la resurrección,
hoy que tu alma María ya está glorificada y ha sido elevada al cielo. Aunque celebremos tu nacimiento, bendita María, bendita Reina, bendita Señora, hoy recordamos este día, este momento en el que la tierra se estremeció, pues la criatura más bella, más preciosa, más linda, venía al mundo. Aquella sobre la que sus hombros estaría, pues el Salvador, el Redentor del mundo, escucharía sus palabras, aprendería a hablar, a caminar, a comer, a dormir, a hacer las cosas. Tú, María, Madre, Maestra, hoy celebramos tu nacimiento. La tierra se estremece y tú, María, empiezas a vivir ya en el mundo, como quien dice, esperando, buscando, deseando encontrarte con tu Señor, con tu Dios. Y Dios te dijo: María, tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús y será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y adelante. Gracias, Joaquín y Ana, papás de María, de la Virgen María. Gracias por vuestra educación, por vuestra fe. Vosotros la enseñasteis, vosotros la enseñabais a dar sus primeros pasos. Así como María fue amada, querida, cuidada, Jesús también fue amado, querido, cuidado por aquella que había sido amada antes, María. Gracias, María, gracias, Reina, gracias, Señora. Bendito Jesús, bendito Señor, hoy en la fiesta del nacimiento de tu queridísima mamá. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Leemos hoy a San León Magno. Sigue su comentario a las bienaventuranzas y dice lo siguiente. Después de esto el Señor prosiguió diciendo: Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Esta hambre no desea nada corporal. Esta sed no apetece nada terreno. El bien del que anhela saciarse consiste en la justicia y el objeto por el que suspira es penetrar en el conocimiento de los misterios ocultos hasta saciarse del mismo Dios. Feliz el alma que ambiciona este manjar y anhela esta bebida, ciertamente no la desearía si no hubiera gustado ya antes de su suavidad. De esta dulzura, el alma recibió ya una pregustación al oír al profeta que le decía: «Gustad y ved qué bueno es el Señor». Con esta pregustación, tanto se inflamó en el amor de los placeres castos que, abandonando todas las cosas temporales, solo puso ya su afecto en comer y beber la justicia, abriéndose a aquel primer mandamiento que dice: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas, porque amar la justicia no es otra cosa sino amar a Dios. Y como este amor de Dios va siempre unido al amor que se interesa por el bien del prójimo, el hambre de la justicia se ve acompañada de la virtud de la misericordia. Por ello se añade a continuación: Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Reconoce, oh cristiano, la altísima dignidad de esta sabiduría y entiende bien cuál ha de ser tu conducta y cuáles los premios que se te prometen. La misericordia quiere que seas misericordioso. La justicia desea que seas justo, pues el Creador quiere verse reflejado en su criatura. Y Dios quiere ver reproducida su imagen en el espejo del corazón humano, mediante la imitación que tú realizas de las obras divinas. No quedará frustrada la fe de los que así obran. Tus deseos llegan a ser realidad y gozarás eternamente de aquello que es el objeto de tu amor. Y porque todo será limpio para ti a causa de la limosna, llegarás también a gozar de aquella otra bienaventuranza que te promete el Señor como consecuencia de lo que hasta aquí se te ha dicho: Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gran felicidad es esta, amadísimos hermanos, para la que se prepara un premio tan grande. Pues, ¿qué significa tener limpio el corazón, sino desear las virtudes de que antes hemos hablado? ¿Qué inteligencia puede llegar a concebir? ¿O qué palabras lograrán explicar la grandeza de una felicidad que consiste en ver a Dios? Y es esto precisamente lo que se realizará
cuando la naturaleza humana se transforme y podamos contemplar la divinidad, no confusamente en un espejo, sino cara a cara, viendo tal como es aquel a quien ningún hombre jamás contempló. Entonces, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre pudo pensar, lo alcanzaremos en el gozo inefable de una contemplación eterna. Amén.
rúa. No es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios. No es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Ruach, 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 sino el Espíritu de Dios. No es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Ruach, Ruach, Ruach. Ruach, Ruach.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum noced abritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti aputroque, compars in laudatio. Amen. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Solo gracias por todo y por siempre. Gloria a ti, mi Jesús. Muy bien, terminamos la hora santa de hoy, sí, en este domingo tan precioso, este domingo que es la puerta que conduce a muchos niños y niñas al colegio, sí, mañana ya hay colegio. Mañana empieza el curso escolar en tantos sitios para tantos alumnos. Pues bueno, que Dios los proteja, que Dios los guarde, que Dios los guíe, que sean buenos alumnos, que sobrevivan al gran esfuerzo y sacrificio y guerra, batalla, que es la enseñanza, que aprendan mucho, que aprendan, pero sobre todo que amueblen bien su cabeza. Una persona muy sabia puede ser una persona muy mala. Sabia en el conocimiento científico, que parece que ahora es el conocimiento por excelencia. Que la formación de los niños, adolescentes, jóvenes, sea también del corazón, pero de la cabeza, en orden a las cosas de Dios. Una cabeza bien ordenada en cuanto a las cosas de Dios, pues esto significa una buena persona. Esta persona vive bien. Muy bien, pues ya, lo dejamos aquí. Hoy hemos hecho también, hemos recordado esta fiesta del nacimiento de la Virgen María. Pues va, nos vemos mañana si Dios quiere. Que descanséis. Adiós.